Good morning. Good morning. Good morning. Hello, hello. Hi. How are you? Very well. Fine, fine. Thank you. And you? Very good. Very good. Excellent. Good news. Son buenas noticias. Good news. Bueno, ahorita estaba con sus compañeritos de cuarto. Estábamos leyendo una historia en inglés que se llama Los Tres Cerditos, The Three Little Pigs en inglés. Y bueno, se nos fue un poco el tiempo porque estábamos recordando qué es lo que pasó. Ahí aparece un lobo feroz, ¿verdad? Ahí está la mamá cerdito también, The Mom Pig. Y leímos toda la historia para hacer una actividad que les dejé. Y ahorita les estoy contando lo que estábamos haciendo con ellos, porque también nosotros vamos a ver una historia. No sabes. Y les voy a contar una historia con unos personajes. Vamos a recordar algunos números en inglés con esta historia, ¿verdad? Y después vamos a escuchar una canción. Y por último les voy a explicar cuál es la actividad de sus hojas. O poco a poco les voy a ir explicando la actividad de las hojas que tienen que hacer allá en su casita. Bueno, vamos a iniciar. Bienvenidos a todos y a todas. Welcome to everybody. Bienvenidos. Voy a poner en un momento la presentación. The PowerPoint. Ok, ahí está. Y para iniciar, pues sí, me gustaría recordar las recomendaciones que, pues ahorita no hay que olvidar. Ya ustedes se saben estas recomendaciones en español, pero las vamos a ver en inglés porque estamos en la clase de inglés, ¿verdad? Today we have the English class. So let's check the video about these recommendations. Keep in mind these recommendations. Vamos a esperar a que cargue el video. Ahí va, está cargando. Y a la cuenta de tres. One, two, and three. ¿Cuál artista? ¿De qué me hablas? No, no. Keep your distance. O sea, hágase para allá. Mantenga la distancia. No, pues así sí entiendo. Sí, con todo gusto. Vámonos. Así. El artista dice. Eat healthy food. Oh, tomato. You say tomato? Wear a mask if you need to leave home. Wash your hands. Happy birthday to you. Thank you. Bueno, empezamos con la historia que yo les quería contar. Y el tema del día de hoy se llama Keywords in a Song. Vamos a ver algunas palabras clave en una canción. Después de la historia que les voy a contar, vamos a ver la canción. Así que ponemos atención a la historia, ¿eh? Empiezo. One, two, three. Let me introduce my friends to you. This is Mama Monkey and Baby Monkey.
Déjenme presentarles a mis amigos. Esta es la mamá Changuito y este es el bebé Changuito. Baby monkey likes to jump and jump. Would you like to know what happened to him once? El changuito bebé le gusta brincar y brincar. ¿Te gustaría saber qué le pasó a él una vez? A ver, levanten la mano, desde aquí los veo. ¿Quién quiere saber qué le pasó? Ok, todos, everybody, perfect. Ahí va la historia. Do you see all of those monkeys on the bed? Let's count all of the monkeys on the bed. ¿Sí ves a los monitos, a todos esos monitos que están sobre la cama? A ver, vamos a contarlos. 1, 2, 3, 4, 5. 5 little monkeys. 5 pequeños changuitos estaban en la cama. What do you think is going to happen? It is bedtime, so 5 little monkeys have to go to bed. ¿Qué es lo que crees que vaya a pasar? A ver, Alex. Es la hora de dormir y estos 5 changuitos se fueron a la cama. ¿Qué es lo que va a pasar? A ver, imagínate qué es lo que va a pasar. Que los changuitos se caen, ok. A ver, vamos a ver. Sí. Teacher. Sí, dime, Santi. Yo creo que va a ser la canción de un... De hecho, ya la conozco. Es como de... Oh, que se caen todos los changuitos. Ajá. De la cama. Que están brincando. Okay. Que se... Ok. Sí, cierto, ¿verdad? Esa es tal vez la parte o la situación de esta historia. A ver, vamos a seguir. A ver qué pasa. However, 5 little monkeys have other ideas in mind and start jumping on the bed. Era la hora de dormir y ellos se fueron a la cama. Sin embargo, estos 5 pequeños changuitos tenían otra idea en su mente. O sea, ellos no se iban a ir a dormir. Ellos empezaron a saltar sobre la cama. Imagínense qué peligroso. Y luego 5 changuitos en la misma cama brincando. Ellos estaban jugando, pero la verdad es que sí es peligroso estar brincando en la cama. A ver, vamos a ver qué les pasa. This will not end well. The 5 little monkeys start jumping on the bed. One falls off and bumps his head. Esto no va a terminar bien. Los 5 changuitos empezaron a brincar sobre la cama y uno se cayó y se pegó en la cabeza. ¡Pum! ¡Híjole! So, mama calls the doctor and the doctor says, no more monkeys jumping on the bed. Entonces la mamá le habló al doctor y el doctor le dijo, ya no más changuitos brincando en la cama. Entonces, como uno ya se había caído, se pegó en la cabeza, pues ¿cuántos nos quedan? A ver, 1, 2, 3, 4. Then 4 little monkeys start jumping on the bed. One falls off and bumps his head. Entonces, 4 changuitos comenzaron a brincar en la cama y uno se cayó y se pegó en la cabeza. Híjole, no entienden que no deben de estar brincando en la cama. So, mama calls the doctor and the doctor says, no more monkeys jumping on the bed. Entonces, la mamá le llamó al doctor y el doctor le dijo, ya no más changuitos brincando en la cama. Teníamos 4, ahora tenemos 1, 2, 3. After 3 little monkeys start jumping on the bed, one falls off and bumps his head. Después, 3 pequeños changuitos empezaron a brincar en la cama.
Uno se cayó y se pegó en la cabeza. No entienden estos changuitos, son muy necios. So, mama calls the doctor and the doctor says, no more monkeys jumping on the bed. Entonces, la mamá changuito le habló al doctor y el doctor le dijo, ya no más changuitos brincando sobre la cama. Teníamos tres, ahora tenemos one, two. Then, two little monkeys start jumping on the bed. One falls off and bumps his head. Entonces, los dos changuitos que quedaban empezaron a saltar otra vez en la cama. ¿Y qué creen? Pues uno se cayó y se pegó en la cabeza. So, mama calls the doctor and the doctor says, no more monkeys jumping on the bed. Entonces, la mamá otra vez corrió al teléfono, le habló al doctor y el doctor le dijo, ya no más changuitos brincando en la cama, por favor, señora. Teníamos dos, ahora solo quedó uno. One. A few minutes later, one little monkey starts jumping on the bed. He falls off and bumps his head. Unos minutos después, solo quedaba un changuito. Y comenzó a saltar en la cama. Entonces ese changuito se cayó y se pegó en la cabeza. So mama calls the doctor and the doctor says, no more monkeys jumping on the bed. Entonces la mamá changuito le habló al doctor y el doctor le dijo, señora, ya no más changuitos brincando en la cama. Pero como la mamá se iba a hacer el quehacer y empezaba a cocinar, pues ¿qué creen? Teníamos un changuito y ahora, pues ninguno, ¿verdad? Zero. No little monkeys jumping on the bed. None falls off and bumps his head. Ya no hay más changuitos brincando en la cama, así que nadie se cayó y nadie se pegó en su cabeza. So, mama calls the doctor and the doctor says, no more monkeys jumping on the bed. Así que la mamá le llamó al doctor y el doctor le dijo, ya no más changuitos en la cama, brincando, ¿verdad? Ya no hay más. Bueno, ¿qué les pareció? Esos changuitos eran bien tercos, ¿verdad? Vamos a iniciar con las preguntas. La primera pregunta es para César. ¿Listo, César? Vamos a ver si pusiste atención. Pregunta número uno para César. How many monkeys were on the bed? ¿Cuántos changuitos había en total brincando en la cama? Cinco. Yes. Good. Five monkeys. Cinco changuitos. Siguiente pregunta es para Romina. ¿Lista, Romina? Pon tu micrófono y la pregunta dice así. What were the monkeys doing on the bed? ¿Qué es lo que los monitos, los changuitos, estaban haciendo en la cama? Ahí está. Brincando, maestro. That's right. They were jumping. Así es, Romina. Ellos estaban brincando en la cama, ¿verdad? Estaban de traviesos. Siguiente pregunta para Danica. What happened to the monkeys? Por estar brincando estos pequeños changuitos, ¿qué es lo que les pasa? Se pegaron en la cabeza. Sí, they fell off and bumped their heads. Ellos caen de la cama y se pegan en su cabeza. Damián, next question. What did mama do? ¿Qué es lo que hace la mamá? Llama al doctor. Excellent. Mama called the doctor. La mamá le llama al doctor. Siguiente pregunta para Santiago. And what did the doctor say? ¿Y qué es lo que el doctor le dice a la mamá? Que ya los changuitos ya no brinquen.
Exactly. No more monkeys jumping on the bed. Señora, por favor, ya no más changuitos brincando en la cama. Muy bien. Very good. Lo hicieron bien. You did it well. Aquí ahora les estoy mostrando la letra de la canción. Primero se las voy a leer y después hacemos la primera actividad que les dejé allá en su casa en el classroom. Les voy a leer la letra ya completa, ¿verdad? Dice así. Five little monkeys jumping on the bed. One fell down and bumped his head. Mama called the doctor and the doctor said, no more monkeys jumping on the bed. Cinco changuitos brincando en la cama. Uno se cae y se pega en la cabeza. Mamá le llama al doctor y el doctor le dice, ya no más changuitos brincando en la cama. Teníamos cinco. Ahora, four little monkeys jumping on the bed. One fell down and bumped his head. Mama called the doctor and the doctor said, no more monkeys jumping on the bed. Cuatro changuitos brincando en la cama. Uno se cae y se pega en la cabeza. Mamá le llama al doctor y el doctor le dice, ya no más changuitos brincando en la cama. Three little monkeys jumping on the bed. One fell down and bumped his head. Mama called the doctor and the doctor said, no more monkeys jumping on the bed. Teníamos cuatro changuitos. Ahora quedan tres. Tres changuitos brincando en la cama. Uno se cae y se pega en la cabeza. Mamá le llama al doctor y el doctor le dice, ya no más changuitos brincando en la cama. Teníamos tres, ahora dos. Two little monkeys jumping on the bed. One fell down and bumped his head. Mama called the doctor and the doctor said, no more monkeys jumping on the bed. Dos changuitos brincando en la cama. Uno se cae y se pega en su cabeza. Mamá le llama al doctor y el doctor le dice, ya no más changuitos brincando en la cama. Teníamos dos, ahora nos queda uno. One little monkey jumping on the bed. One fell down and bumped his head. Mama called the doctor and the doctor said, no more monkeys jumping on the bed. Un pequeño changuito brincando en la cama. Uno se cayó y se pegó en su cabeza. Mamá le llamó al doctor y el doctor le dijo, ya no más changuitos brincando en la cama. Teníamos uno, ahora nos queda cero. Zero monkeys jumping on the bed. None fell down or bumped his head. Mama didn't call the doctor and the doctor didn't say, no more monkeys jumping on the bed. Cero changuitos brincando en la cama. Ninguno se cayó y ninguno se pegó en su cabeza. Mamá ya no le llamó al doctor y el doctor ya no dijo, no más changuitos brincando en la cama. Esta es la letra de la canción. Ahora vamos a ver la canción en un video, la vamos a escuchar y después hacemos la primera actividad que les dejé ahí en su classroom. La vamos a hacer entre todos, como siempre, ¿verdad? Pero primero vamos a escuchar la canción de estos Five Little Monkeys Jumping on the Bed. Cinco changuitos brincando en la cama. Ustedes no lo vayan a hacer, ¿eh? Es muy peligroso estar brincando en la cama. Vamos a escuchar. One, two, three. Thank you.
jumping on the bed. One falls off and bumps his head. Mama calls the doctor and the doctor says, no more monkeys jumping on the bed. Two little monkeys jumping on the bed. One falls off and bumps his head. Mama calls the doctor and the doctor says, no more monkeys jumping on the bed. One little monkey jumping on the bed. One falls off and bumps his head. Mama calls the doctor and the doctor says, no more monkeys jumping on the bed. No little monkeys jumping on the bed. No falls off and bumps his head. Mama calls the doctor and the doctor says, put those monkeys back in the bed. ¿Qué tal? Bueno, aquí en esta actividad tenemos las imágenes de los personajes de esta historia de la canción. Vamos a poner sus nombres, ¿verdad? Ángel Bazán, pon tu micrófono y ayúdanos con la primera imagen. ¿Qué nombre es la que lleva, el que lleva esta imagen? Tenemos doctor, mama, head, bed, jumping, or monkeys. Monkeys. A ver, vamos a ver. Así es, correct. Ya tenemos a monkeys. Ahora, César, ayúdanos con esta. ¿Sí te acuerdas cómo se llama la cama en inglés? Acá arriba tenemos las palabras, mira. Bed. Bed, muy bien. Danica, vamos con la tercera imagen. Esta imagen, Danica. ¿Quién es? ¿Tenemos doctor, mama, head o jumping? ¿Sí sabes cuál es, Danica? ¿Quién le ayuda a Danica? Yo, maestro. A ver, adelante, mamá. Me ayuda. A ver, vamos a ver. Mamá. La mamá no, la mamá es la de abajo, ¿no? Más bien esta sería la cabeza, head, la cabeza de los changuitos. Bueno, pero sí, está un poco confusa esa imagen. Damián, esta que está aquí, esta imagen, ¿qué nombre tendría? Doctor, jumping. Mama o jumping. Muy bien. Jumping. Jumping, saltando, ¿verdad? Excelente. Ya, maestro. Adelante, Romina. ¿Cómo se llama esta imagen? What is the name of this picture? Doctor. It's the doctor. Excellent. Y Jade, ¿nos escuchas? A ver, pon tu micrófono, Jade. Uh-huh. ¿Cómo se llama la última? Ya Mom. Nada más. ¿Cómo? Perdón. Mom. Mama, ¿verdad? Or mom. Mama. Perfect. Excellent. En español, mamá lleva acento y entonces se dice mamá. Y en inglés no lleva acento, por eso se dice mama. Mama. Sin acento. Ok. Ahora
vamos la actividad de la hoja que les mandé. Les voy a proyectar la hoja para que la hagamos todos juntos. La primera actividad de la hoja de su Classroom dice así: Complete the song with the correct words. Completa la canción con las palabras que faltan, con las letras que faltan. Vamos a hacerlo. Me van a ayudar, ¿eh? ¿Están listas y listos? Ready, boys and girls? Vamos con la primera palabra. Thank you. La primera palabra es un número. Empezamos con... ¿Cuántos changuitos empezaron al inicio de la historia y de la canción? Five. Entonces ya tenemos ahí la letra F. Ya nada más la vamos a completar con las letras que nos faltan para que diga five. Ahí está. Five little monkeys jumping on the bed. One fell down and bumped his head. Mama called the doctor and the doctor said, no more. ¿Aquí qué palabra falta? Monkeys. Muy bien. Entonces voy a poner las letras que faltan para que diga monkeys. No more monkeys jumping on the bed. Teníamos five monkeys. Four. Excellent. Four little monkeys jumping on the bed. One fell down and bumped his head. Mama called the doctor and the doctor said, no more monkeys. ¿Qué es lo que estaban haciendo los changuitos? Jumping on the bed. Brincando en la cama, ¿verdad? Bien peligroso. Bien traviesos esos changuitos. Jumping on the bed. Ustedes no lo hagan. Ahí está. Jumping on the bed. Vamos con la siguiente parte de la historia. Teníamos four monkeys. ¿Ahora qué número? Three. Perfect. Esa lleva una T, una H, una R y doble E. Three little monkeys jumping on the... ¿Y en dónde estaban brincando? Bed. On the bed. Muy bien, estaban brincando en la cama. One fell down and bumped his head. Mama called the doctor and the... Muy bien. Doctor. Vamos a poner las letras aquí para que diga doctor. And the doctor said, no more monkeys jumping on the bed. Teníamos three monkeys. Ahora, ¿cuántos tenemos? Two monkeys. Two little monkeys jumping on the bed. One fell down and bumped his head. Ok. ¿Qué es lo que se golpearon al caer? Head. Entonces aquí falta una A y una D de dedo. Head. Para que diga head. Mama called the doctor and the doctor said, no more monkeys jumping on the bed. Esta es la última parte. Teníamos two monkeys. Ahora, ¿cuántos nos quedan? One little monkey. Uno, ¿verdad? One little monkey jumping on the bed. One fell down and bumped his head. ¿Quién llama al doctor? Mama. Mama, call the doctor. Mama called the doctor and the doctor said, no more monkeys jumping on the bed. Teníamos one. Ahora, ¿cuántos nos quedan? Zero. Ok. En inglés se dice zero.
Zero. Zero. Perfect. Zero monkeys. Bless you. Por ahí estornudaron. Bless you. Thank you. Thank you. You're welcome. Zero monkeys jumping on the bed. No one fell down or bumped his head. Mama didn't call the doctor and the doctor didn't say no more monkeys jumping on the bed. Ahí está. Ya terminamos la canción. Gracias por ayudarme, chicos. Miren, ya quedó completa. Excelente. Ahora les explico la última actividad. Dice la última actividad que les envié. Cut out the vocabulary words and paste them in the correct pictures. Van a recortar los nombres que están aquí abajo. Doctor, mama, head, bed, jumping, monkeys. Y las vamos a pegar debajo de la imagen que le corresponda. Teacher. Dígame, Santi. Yo ya la hice. Muy bien, entonces ayúdame con la primera. ¿Qué pegaste aquí? Monkeys. Muy bien, aquí va a ir monkeys. Alex, ¿cuál es la palabra que tienes que pegar en la segunda, en esta de aquí? Bed. Bed, perfect. Ángel Bazán. Esta parte del cuerpo, ¿cómo se llama? Head. Head, excellent. Jade, ¿qué es lo que estaban haciendo los changuitos en la cama? Brincando. Brincando, ¿verdad? Entonces, ¿qué palabra vas a pegar aquí? A ver, ¿quién le ayuda a Jade? ¿Cómo se dice brincar en inglés? Jumping. Jumping. Muy bien. César, ¿cómo se llama este personaje? Doctor. César. A ver, vamos a respetar la participación. Bueno, ya te ayudaron, ¿verdad, César? Este se llama Doctor. Aquí vamos a recortar Doctor y lo vamos a pegar. Y por último, todos pongan su micrófono y a la cuenta de tres me van a decir cómo se llama este personaje. One, two, three. ¡Mamá! ¡Excelente! Esa palabra es la que vamos a pegar aquí. ¿Dudas? Mama. ¿Dudas de la actividad? ¿Alguna pregunta? No. Espero que les haya gustado la historia y la canción de estos monitos traviesos y que ustedes no lo vayan a hacer porque es peligroso, ¿verdad? Allí en su casa. No vayan a espantar a su mamá, imagínense. Bueno, nos despedimos. Me dio gusto verlos. Goodbye, my friends. Goodbye, my friends. Goodbye, my friends. It's time to say goodbye. See you later. See you soon.